Heidi. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Lloraré, lloraré, Hoy presentamos el capítulo 44. El proyecto de Pedro. ¿Qué lo habrá hecho, Heidi? Pues no lo sé. Niebla a veces hace cosas raras. Es muy caprichoso. ¡Ah! ¡Anda! ¡Vamos a lavarnos! ¡Pájaros! Y baja hasta aquí.
Por eso está tan fresca y tan limpia. ¡Buenos días, pajarito! ¡Ven aquí! ¡No se pueden coger tan fácilmente! ¡Qué grandes! Heidi, ¿cuántos pájaros habrá en los abetos? ¡No lo sé! ¡Creo que muchos! ¡Seguro! Hecho con el pobre caballo. Pedro, ¿vas allá arriba? Sí. ¿Está muy lejos todavía la cabaña? ¿Me quieres acompañar? Sí, vamos. Bebedla toda. Es mejor que cualquier medicina. La leche recién ordeñada es muy buena para la salud. Despacio. ¿Eh? No estoy acostumbrada a trepar por los montes. No corras tanto. Es que tengo mucha prisa. Espera un momento. Toma esto. Gracias. Eso me pesa mucho. ¡No andes tan rápido! ¿Qué haces? No se preocupe, yo se lo llevaré. Hoy voy a hacer queso. ¡Quiero verlo! Yo le ayudaré. Yo también ayudaré, abuelito. Lo prepararé todo. Mientras podéis jugar un poco. ¡Sí! ¡Esperad! ¿Se encuentra bien, tía? ¿Tía yo? Me llamo Rottenmeier. Llámame señorita Rottenmeier. ¿Por qué lleva esos zapatos para ir por la montaña? ¿No sirven? Iría mucho más cómoda descalza. ¿Qué dices, cielo santo? ¿Quieres que vaya descalza? Ay, no se puede andar por aquí con esos zapatos. No tengo otros. Vayamos más despacio. Ya le he dicho que es tarde. Espera un momento. Pedro, ven aquí. No me dejes sola. Enseguida vuelvo. ¿Qué hago ahora? ¿Pensarán atacarme? ¡Ah! ¡Dios santo! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Madre! ¡Dame tus zapatos! ¿Qué pasa, Pedro? A estas horas ya deberías estar en los pastos. ¿Puedo coger estos? ¿Me los llevo? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer con ellos? Se los voy a prestar. ¿A quién? ¿Dónde está? ¡Señorita Rottenmeier! ¿Ah? ¡Gran Turco! ¿Qué haces? ¡Ven aquí! ¡Pedro! ¡Ven! ¡Pedro! ¡Ven! ¡Pedro! ¡Aparta de mí este monstruo!
mucho mejor descalza. Estos zapatos son pequeños para mí. Ya está quejándose otra vez. ¡Ah! Oh, ¡se ha ido! ¡Mira, mira, Clara! ¿Qué es eso? Una mariquita. ¿No vuela? Ya volará. ¡Se va! ¡Adiós! Pedro tarda mucho. ¿Qué? Que Pedro se retrasa. Bueno, ya vendrá. ¡Es él! ¡Pedro! ¡Vienes muy tarde! ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo aquí las dos? Como tardabas tanto, hemos venido a esperarte. ¿Qué te ha pasado? ¿No veis esto? Es de la señorita Rottenmeier. Sí, me he retrasado por su culpa. No puedo dar un paso más. ¡Ay! ¡Ay! Pedro tiene la culpa de todo. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué? ¿Quién te ha traído? El señor Hessen, supongo. ¡Qué ocurrencia! ¡Dejarte aquí, sentada en el suelo! ¿Y por qué no? ¿Qué por qué no? Se te ensuciará el vestido y además es insano. ¡Anda! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Se le han roto las medias! ¿Eh? ¿Y los zapatos? Bueno, ¿y qué? No tiene tanta importancia. Los zapatos estaban muy gastados. Toma, Pedro, aquí los tienes. Haz el favor de darme los míos. Bueno, vamos a la cabaña. Yo quiero quedarme aquí. No puede ser. Espere, el abuelito la llevará. No hace falta, yo lo haré. Ven aquí. ¿Podrá, señorita? Por supuesto. ¡Ay! Muchas gracias, Pedro. De nada. El espantapájaros me ha retrasado. Lo siento. No importa. Me ha dado algún dinero. Pedro, ¿quieres hacerme un favor? ¿Qué? ¿Te importa llevar a Diana y a Blanquita a comer aquellas hierbas olorosas? Quiero que su leche sea muy buena para que Clara se ponga pronto bien. ¡Anda, Pedro, por favor! Veo que te preocupas mucho por la salud de Clara. ¡Se encuentra bien! Buenos días. Buenos días. ¿No ha alquilado el caballo para subir hoy? Es una bestia peligrosa, me odia. Ayer, cuando regresábamos, intentó tirarme al suelo. Verdaderamente, eso está muy mal. Señor Hessen, ¿eh? Cuando saque a Clara de su silla de ruedas, haga el favor de no ponerla directamente en el suelo, sino sobre una alfombra o algo parecido. Me parece que Clara prefiere sentarse en el césped. Sí, me gusta mucho. De ese modo puedo coger insectos y jugar con ellos. Es divertido. ¿Insectos? Sí, señorita. ¡Cielos! Siéntate por lo menos sobre una manta. Una manta. No la necesita para nada. Quizá usted no opine así, pero el césped es una magnífica alfombra. Vaya. ¡Adiós! ¡Te esperamos! ¡Bueno! ¿Se van los pastos? Sí, ahora tenemos que hacer el queso. Bueno. ¿No hay que hacer nada más que eso? No creas que es tan sencillo. Después hay que prensarlo y ponerlo en moldes. Cuesta mucho trabajo, con lo fácil que es comerlo. Bien, Clara, ya es hora de estudiar. ¿Tan pronto? Primero quiero ver cómo se hace el queso. Prometiste estudiar aquí lo mismo que en Frankfurt, ¿no te acuerdas? Clara está estudiando en este momento. ¿Eh?
¿Qué quiere usted decir, señor Hessen? No me ha comprendido. ¿Por qué no viene usted también a ver cómo hago el queso, señorita? Es una buena idea. ¿Qué ocurrencia? Eso no es para mí. Bueno, está bien. Hoy es un día extraordinario. Estudiaremos después de que haya terminado de fabricar el queso. ¡Vamos a estudiar! ¡Pero sí es la hora de comer, señorita Rottenmeier! ¡Se le ha caído el bordado! ¡No! Le prometiste al doctor que dormirías la siesta todos los días. Ya lo sé, pero... Oye, yo también dormiré la siesta. ¡Vámonos arriba! Tengo una idea. ¿Dónde está? Durmiendo la siesta. ¡Qué tonto eres! ¡Tu cabra se ha escapado! ¿No la has visto? Ya lo sé, Cáscaras. Ya ha sido por tu culpa. ¿Eh? Llevé a Blanquita y a Diana a las rocas para que comieran hierbas olorosas y mientras mi cabra se escapó. Ah, fue por eso. Lo siento, Pedro. Si tú quieres que las cabras coman hierba olorosa, tendrás que venir a ayudarme. Lo sé, pero...
No puedo dejar sola a Clara. Ay, no me acordaba. Me gustaría subir con ella. Así podría ayudarte. ¿Y cómo va a subir si no puede andar? ¿Qué podríamos hacer? ¡Ya lo sé! ¡La traeré a caballo hasta aquí! ¿A caballo? ¡Claro! No podrás con ella. Ven, vamos a probar. ¿Me subes? ¡Claro que sí! ¡Tengo mucha fuerza! ¡Así! ¡Ves qué bien! ¡Pero Clara pesa más que yo! ¡Sí! ¡Pero si puedo contigo, podré con ella! ¿Qué te parece? ¡Sí! ¡A ver! ¿Qué te parece? ¡Estupendo, Pedro! ¡Estoy segura de que podrá! ¡Claro que sí! ¡Yupi! ¡Qué bien lo vamos a pasar con Clara! ¡Gracias, Pedro! ¡Clara podrá venir! ¡Viva! Contigo a los pastos. ¿Has soñado que subías allí? Y estaba lleno de flores por todas partes. Me gustaría ver si aquellos prados son tan bonitos como en mis sueños. Pues claro que sí, son preciosos. ¡Qué maravilla! Pedro, he cogido los zapatos. Clara, ya sabes que tienes que estudiar regularmente desde mañana. Sí. Y no olvides tomar la medicina. No lo olvidaré, señorita. Mañana vendré temprano. Señor Hessen, le deseo buenas noches. Gracias, igualmente. ¿Crees que podremos llevar a Clara a los prados? Sí. Sí que podremos, ya lo verás. No digas nada. ¡Shh! ¿Qué decís de llevarme a los prados? Decía que... ¡Secreto, secreto! ¡Es una cosa estupenda! ¿No es verdad, Pedro? Por favor, decídmelo ahora mismo. ¡Pedro, ven! ¿Qué pasa? ¡Socorro! ¡Quítame de aquí a estos monstruos! ¡Tiene miedo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! Cuando las cabras parecen al fin aceptar la presencia de la señorita Rottenmeier, todos juntos se disponen a volver a Dorfli. En la montaña, Heidi no piensa más que en el magnífico proyecto de Pedro. ¡Adiós! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Adiós, Pedro! Sus espaldas subiré.